Buenas noches, bienvenidos al nuevo programa de Realidad Comercial. En esta oportunidad, nuestra producción estuvo presente en un evento muy especial de la Fundación Angélica Stegman. También vamos a compartir una nota realizada a los integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad. Soy Luciana Iocolano Antonovich y vamos a compartir juntos este programa. Vamos a los titulares. La Fundación Stegman cumplió su sueño, el tener su sede propia. Vamos a ir ahora a las imágenes del corte de cinta, el descubrimiento de placas y esta tan esperada inauguración. De la Fundación Angélica Evaristo Stegman, el agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes para compartir este momento tan especial. Agradecemos especialmente la presencia de Josefina y Federico Stegman, miembros de la familia, que aquí también nos están acompañando. Cuando retoma la democracia en el año 1983, el señor Domingo Berguisevich es elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. A partir de esa fecha, comienza a trabajar en la recuperación de las tierras provenientes del legado que dejara doña Angélica Evarista Stegman en el año 1936, donando sus dos estancias, El Tala y San Jorge, ubicadas en el partido de Arrecifes, lo que hacía un total de 1.614 hectáreas en aquel entonces. Y habían pasado muchos, muchos años y el objetivo del legado no se había cumplido. Impulsada por el diputado Dinko Berguisevich, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires sanciona una ley de fundaciones para el desarrollo agropecuario en el mes de mayo de 1984. Pocos meses después, el 16 de noviembre de 1984, nace la Fundación Angélica Evarista Stegman, recuperando un total de 404 hectáreas de campo. Vamos a proceder a realizar el corte de cinta de estas flamantes instalaciones y para ello convocamos a Josefina y Federico Stegman, al presidente de la Fundación, señor Rodolfo Bruno, y al señor Mauro Bóveda, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Arrecifes. Padre Santo, derramá tu amorosa bendición sobre estas instalaciones, también sobre Angélica Evarista, todos los que han trabajado en esta fundación, los presidentes que han pasado en ella, que la gracia de tu Espíritu Santo se derrame sobre estas instalaciones para que sigan colaborando para el bien de todo aquel que necesita. En el año 2015, durante el mandato del entonces intendente, doctor Daniel Bolinaga, se le solicitó un terreno para construir nuestra sede, el cual de inmediato envió un proyecto de ordenanza al Honorable Consejo Deliberante de Arrecifes
aprobándose por unanimidad el día 14 de mayo del año 2015 la ordenanza número 2643, que en su texto dice: artículo 1. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar la posesión del inmueble ubicado en calle Moreno y Pergamino, designado catastralmente como circunscripción 1, sección A, manzana 26, parcela 12, a la Fundación Angélica Evarista Stegman, destinado a la construcción de su propia sede, en un todo de acuerdo al artículo 56 del decreto ley 6769/58, por cuanto se encuentra el trámite de inscripción de dominio a favor del municipio ante el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Dada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Arrecifes en la cuarta sesión ordinaria, celebrada el día 13 de mayo del año 2015. Acompañado por Josefina y Federico Stegman, a realizar el descubrimiento de una placa recordatoria de Angélica Evarista Stegman. Este Consejo de Administración de la Fundación Angélica Evarista Stegman quiere rendir un homenaje a doña Angélica Evarista Stegman por tan importante donación efectuada a la comunidad de Arrecifes en el año 1936, colocando esta placa en el auditorio que llevará su nombre. Vamos a proceder con el descubrimiento de la siguiente placa y para eso convocamos al presidente Rodolfo Bruno, a la señora Verónica Gargisevich y a la señora Silvina Gargisevich. Esta comisión directiva de la Fundación Angélica Evarista Stegman rinde homenaje a la memoria del señor Domingo Dinko Gargisevich por su labor como diputado de la provincia de Buenos Aires, impulsando una ley que originó el instrumento legal para la creación de esta fundación. Por eso será recordado con esta placa que lleva su nombre. Convocamos a continuación, lo invitamos a que continúe el presidente de la Fundación allí presente. Convocamos al presidente de la cooperadora de la Escuela de Educación Agraria Martín Fierro, señor Fernando Grover, y al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arrecife, señor Ricardo Cerda, para el descubrimiento de la próxima placa. Llegue nuestro agradecimiento a las entidades fundadoras y sus representantes por el esfuerzo y dedicación manifestado a lo largo de más de 36 años de vida institucional. Ellas son Cooperativa Agrícola Ganadera de Arrecife Limitada, integrada entre otros por Carlos Lieti y Valentín Montardí, Cooperativa Agropecuaria Industrial de Bartolomé Mitre, Antonio Terrado, Reinaldo Giorgi, Cooperativa Agrícola de Viña Limitada, Horacio Giacobone, Horacio Arzuaga, Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes, Domingo Benceni, Isidro Idívoras, Cooperadora de la Escuela Técnica Ciclo Agropecuario, Jaime Pons Vidal, José María Terrado, Municipalidad de Arrecifes, Julio Martinich. A todos los fundadores, muchas gracias y todos son homenajeados con el descubrimiento de esta placa recordatoria.
Queremos homenajear a los integrantes del primer Consejo de Administración, quienes forjaron los cimientos sólidos para que esta fundación cumpliera con sus objetivos, para lo cual fue creada, y llegar a plasmar en una realidad lo que hace algunos años era solo un sueño: tener nuestra sede propia. A los miembros fallecidos y los que están con vida, queremos distinguirlo con esta placa recordatoria. Al presidente Carlos Vietti, al vicepresidente Antonio Terrado, al secretario Domingo Benceni, al tesorero Valentín Montardí y a todos los vocales, los honramos con el descubrimiento de esta placa. La siguiente placa es para homenajear y honrar a la actual comisión, encabezada por Rodolfo Héctor Bruno como presidente, doctor Juan Fernando Bouvier como vicepresidente, doctor Luis Rubén Quiroga secretario, tesorero el ingeniero agrónomo Rómulo Bernardo Vesprini, vocal Enrique Alberto Colombo, vocal ingeniero agrónomo Alfredo Ariel Manzotti, contador Juan Antonio Mangieri. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305, Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. Los invitamos ahora a ver las notas que se hicieron a los integrantes de la Fundación Stegman. Rodolfo Bruno, bueno, ante un gran paso y un gran acontecimiento para la Fundación Angélica Evarista Stegman y también para toda la comunidad de Recife. Así es, acá con los demás miembros de la comisión realmente estamos, se podría decir, emocionados porque es el logro de un trabajo de años. Te imaginas que en 36 años que tiene la Fundación, por fin, a pesar de haber hecho tantas obras ya para la comunidad, por fin puede tener su casa propia. Y bueno, para nosotros es un orgullo realmente. Sí, es una obra importante, se arrancó de cero en un terreno totalmente llano, baldío, y las funciones que cumple, cobijando a SENASA, cobijando a la sección de guías de la parte del municipio, el INTA también, que sigue con nosotros. Y bueno, son en principio tres instituciones que están muy ligadas a la producción agropecuaria, que es una de las funciones por las que fue creada la Fundación. No quiero imaginar lo que debe estar sintiendo Rómulo Vesprini, el ahora tesorero de la Fundación. Desde un principio en esta entidad y bueno, verdaderamente sintiendo la emoción de tener casa propia. Exactamente, digamos un momento de alegría, una alegría contenida obviamente,
de felicidad y también de gran responsabilidad, porque termina una etapa, termina un sueño, digamos, que teníamos, pero ya hay nuevos proyectos, proyectos con el INTA, proyectos con la Escuela Agropecuaria, de continuar con algún tipo de ensayos en el campo, sobre todo en la parte del campo El Tala. Ya venimos trabajando con la ingeniera Cecilia Contreras, a cargo de la agencia INTA Recife, y con la cooperadora de la Escuela Agropecuaria, cuyo presidente es el ingeniero Fernando Brouwer. Hemos tenido ya varias reuniones para planificar una serie de ensayos demostrativos, parcelas, etcétera, para que sean visitadas por los productores, por los alumnos de la Escuela Agropecuaria. También hay terrazas en uno de los lotes de ahí del Tala, que se han hecho charlas a campo con productores, alumnos. Esas terrazas estuvieron a cargo y dirigidas por el INTA Castelar, el Departamento de Suelos de INTA Castelar. Ya hace varios años que se viene trabajando con ellos también. Y bueno, difundir técnicas actualizadas, ¿no es cierto?, de explotación agropecuaria a los productores y a los alumnos de la escuela. Estamos con otro integrante de la comisión, también desde la experiencia y desde tantos años trabajando y luchando precisamente por esto que hoy se ve, seguramente también un momento muy, muy especial, Colombo. Muy lindo, muy lindo. Yo soy como representante de la Cámara de Comercio, emocionado, todo nuevo, lindo, como todo, cuando es nuevo es lindo. Y bueno, el premio a un esfuerzo y a tanto... Siempre con objetivo de la educación está en primer término, pero una sede hacía falta hace muchos años y bueno, en un año tan complejo como el 2020... Se logre esto, ¿no? Que se logre esto es un mérito mayor, ¿no? Y bueno, una demostración de que el campo y el agro en este caso está al servicio de la comunidad y también lo que usted decía de la educación fundamentalmente. Somos parte de lo mismo, el campo y la ciudad. Sin el campo no vamos a ningún lado. Se necesita la industria y el agro y la industria. Es un valle y venga, me parece formidable, disfrutémoslo y aplauso para el asador. Ya abrió RTV Arrecifes, planta verificadora modelo con máquinas de última generación. Cuenta con la certificación de la norma ISO 9001 para realizar la verificación técnica vehicular. Estamos en ruta 51, número 935, de lunes a viernes de 8 a 16.30 y los sábados de 8 a 13 horas. Comprendidos en las leyes nacionales de tránsito número 24.449 y de política de seguridad vial número 26.363, con jurisdicción nacional y países del Mercosur. RTV Arrecifes. Contamos con un ingeniero en planta, como lo dispone la ley nacional, certificando el proceso de la verificación técnica vehicular. RTV Arrecifes, revisión técnica vehicular. Nuestra producción estuvo entrevistando a integrantes del INTA y del SENASA que tendrán sus oficinas en esta nueva sede de la Fundación Stegman. A su vez también realizamos notas con integrantes de la Escuela Agropecuaria. Vamos a compartirlas. Bueno, estamos con representantes de la Escuela Agraria, que es una parte también importante en esta estructura que tiene que ver con la Fundación Angélica Evarista Stegman. Fernando Bouvier, bueno, un momento muy, muy especial, ¿no? Se los menciono a todos porque realmente es así como lo están sintiendo cada uno. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por estar presentes. Bueno, la verdad que sí, muy lindo todo esto. En primer lugar, yo quiero agradecer a Fernando, que como presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela, confió tanto en Freddy como en mí para representar a la escuela dentro de la fundación. Así que bueno, para nosotros la verdad que un,
una satisfacción muy enorme y bueno, y agradecerle en principio a la Asociación Cooperadora y a la directora de la escuela que, como te dije, confiaron en nosotros. Luego, bueno, esto es un trabajo que se viene realizando. Nosotros hace poquito que estamos en la fundación. Cuando ingresamos, esta obra estaba a media hacer. Con Freddy determinamos que había que terminarla para darle un sentido a la comunidad. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar y gracias a Dios, bueno, como ustedes puedan ver, hoy llegamos a la inauguración y la verdad que una satisfacción muy enorme estar acá presente. Y bueno, gracias a ustedes por venir. Y bueno, espero que acá va a estar la oficina de SENASA, la oficina del INTA, la municipalidad. Hay un auditorio para dar charlas, disertar. Así que bueno, los esperamos y gracias por venir. Bueno, estamos también con Fernando Brouwer, también emocionado seguramente al ver bueno, un objetivo que parecía lejano, concretado en muy corto plazo. Sí, yo la verdad que como presidente de la cooperadora de la Escuela Agropecuaria, que forma parte del Consejo de Administración de la Fundación, creo que es un logro muy importante. A mí me ha tocado estar en comisiones de la Fundación en la década del 90 y bueno, siempre se anhelaba tener un lugar propio. Y bueno, creo que esto es muy importante porque puede aglomerar a las distintas instituciones que tienen que ver con el sector, el SENASA, el INTA, y bueno, y eso es muy importante. Y bueno, también en este momento estamos con proyectos nuevos entre la escuela, el INTA y la fundación, que creo que bueno, van a ser muy importantes no solamente para generar información para los productores, sino también para la formación de nuestros alumnos. O sea, generar una especie de acuerdo tripartito, ¿no es cierto?, entre fundación, un ente oficial como es el INTA y la escuela. Bueno, eso es un poco el tema y bueno, creo que es un logro importante para la fundación tener su local propio y bueno, de esa manera va a poder cumplir con su función de acuerdo como está previsto. También estamos con parte de lo que es la joven guardia, recién lo mencionaba Freddy fuera de cámara, pero con un empuje tremendo. De hecho, Fernando recién estaba comentando, ¿no?, la decisión de ustedes de culminar más allá del contexto de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo y concretamente aquí en Arrecifes, a pesar de todo, una gran obra que se culmina. Sí, la verdad que, bueno, nosotros compartimos la alegría, fue como que la sangre nueva aportó el impulso que por ahí hacía falta para terminarla de concretar. Y hoy podemos ver la alegría de las personas que tienen más años dentro de la fundación, de como dijo Fernando, ese anhelo de tantos años de tener un local propio. Creo que va a ser muy importante también para poder llegar más a la comunidad y también muy importante que tanto SENASA como INTA tengan un lugar físico propio para desempeñarse mejor y poder seguir potenciando la llegada a la comunidad, que es verdaderamente el fin que tiene que tener. Cecilia Contreras, bueno, una representante del INTA aquí en nuestra ciudad y también una parte fundamental de lo que es la Fundación Angélica Evaristo Stegman en cuanto a toda la colaboración que ustedes prestan, un momento muy, muy emotivo, muy especial, ¿no?, para todos ustedes. Sí, la verdad que sí, la vinculación con Fundación viene desde hace mucho tiempo. Y en momentos claves también fue clave esa vinculación para poder sostener la agencia, como comentaban recién, en la década de los 90 el INTA pudo sostenerse acá en Arrecifes gracias a la colaboración de Fundación Stegman y que ahora también podamos tener una oficina propia y contar con la comodidad de poder pensar las reuniones, más allá que en la cámara la verdad que estábamos bien también, nos trataban muy bien. Es otra cosa, cuando uno es como la casa propia, esto bueno, son las oficinas propias, esperamos que sea un lugar de encuentro con los productores, con la comunidad, pues no solo recibimos consultas de los productores, sino también de la comunidad, a través del programa Pro Huerta también, o sea, es... Los alumnos también, que es tan importante con la educación. Sí, y tenemos una articulación muy fuerte con la escuela agraria también, bueno, ahora con jefatura distrital. Así que la verdad que para nosotros es una alegría, seguimos junto con SENASA también, que también tenemos mucha vinculación, muchas consultas que se hacen a veces.
a través de los productores o de reglamentaciones, entonces también está bueno poder seguir trabajando juntos, que eso también además facilita al productor, porque por ahí viene a hacer algún trámite en Senasa y de paso nos consulta a nosotros o nos plantea alguna problemática o alguna situación, así que la verdad que me parece que es bueno que podamos estar trabajando juntos. Cómodo, muy efectivo, seguramente va a ser muy interesante para toda la comunidad. Y ustedes realizando, concretando proyectos y también proyectando a futuro un montón de cosas. Sí, sí. Mira, veníamos, yo estoy en la agencia desde 2015, ahí se retoma un poco la vinculación con Fundación, porque durante un tiempo la agencia estuvo sin técnicos hasta que salió el concurso y se volvieron, a cubrir los cargos. Se cortó la vinculación, pero ya previo a eso se había cortado lo que eran los ensayos, que era lo que tradicionalmente el INTA venía trabajando con Fundación Stegman. Entonces, fue todo un proceso como de revinculación, de volver a conocer, ellos conocernos a nosotros, porque también iban cambiando, las caras. Entonces, volver a entender bien cuáles eran los intereses de ellos, cuáles eran las problemáticas que nosotros teníamos que intentar resolver desde la agencia y cómo articulábamos eso con los actores locales, no solo la Fundación y el INTA, sino, todas las asociaciones de productores, estaba AFA, APRA, que con los que nosotros también tenemos vinculación, la escuela agraria, como te decía. Así que ahí empezamos a trabajar, se trabajó con el tema de erosión hídrica, que es un tema que degrada mucho los suelos y más en esta zona, y es una preocupación para muchos productores. Así que ahí arrancamos y de ahí cada vez fuimos como complejizando un poco, pensando nuevos desafíos y también esto de intentar siempre darle una respuesta tanto a los productores como a la comunidad, que es un poco lo que tiene que hacer la agencia de extensión del INTA. Comienzan a funcionar en este edificio entonces a partir de la próxima semana en Pergamino y Calle de Moreno, es la casa de ustedes ya. No sé decirte exactamente porque estamos esperando la semana que viene el traslado de servicios y eso, pero sí, o acá o allá, o en el medio, no sé, trasladando cosas, pero sí, yo creo que va a ser rápido que vamos a estar ya funcionando acá. Adrián Testa, estamos en la nueva casa de Senasa, digamos, acá van a convivir diversas entidades que realmente aportan muchísimo a la comunidad. Claro, sí. La Fundación Stegman desde hace años ya nos viene brindando la posibilidad de estar en sus instalaciones. Antes estábamos en la Cámara de Comercio, pero la Fundación era la que nos facilitaba el lugar. Sí, estamos con el INTA, es algo importante para la comunidad porque el productor agropecuario en un mismo lugar se encuentra con montones de actividades que necesita para él. Si bien ustedes estaban en la Cámara de Comercio e Industria, digamos, este ámbito es mucho más cómodo, digamos, y es medio como que es una nueva casa, ¿no? La casa de ustedes. Claro, sí. En la Cámara realmente también estábamos muy cómodos. Ellos nos estuvimos siempre bien, nos atendieron siempre espectacular, la verdad, no, muy bien. Y esta nueva casa seguirá siendo lo mismo. Y la atención, como siempre, a cada productor y también participando en diversos proyectos que tienen que ver también con la educación, Adrián, ¿no? La fundación está así, con la escuela agropecuaria. Lo nuestro llama de fiscalización, pero con el INTA tienen mucha más actividad con respecto a la educación agropecuaria. Sí, ellos sí. Nosotros desarrollando un trabajo también muy importante en una zona ganadera por excelencia. Claro, nosotros estamos en una acuidad alimentaria y todos los productos agropecuarios tienen que ver con eso y se garantizan a través de planes de sanitarios la inocuidad del alimento. Y con esto nosotros estamos trabajando en distintos planes con la producción avícola, producción ganadera, bovina, porcina y se están haciendo distintos programas para el control de determinadas enfermedades y control de enfermedades alimentarias que se puedan controlar a través desde la producción. Después está el SENASA, sigue trabajando desde la manufactura de los alimentos a través de los frigoríficos, etcétera, hasta llegar a la góndola, digamos. Bien, realmente, como decíamos, un lugar amplio, cómodo, donde de ahora en más, seguramente a partir de la próxima semana, los próximos días,
va a ser su lugar, falta el mobiliario y a funcionar. Sí, el mobiliario ya está, lo único que tenemos que traer que las empresas que trabajan con comunicaciones nos traigan todo, porque hoy todo depende de las comunicaciones y necesitamos eso, pero en pocos días más ya calculo que estaremos acá. En estos días, la Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes renovó su comisión. Por tercer año consecutivo, Ricardo Cerda fue elegido presidente. Estuvimos allí junto a él y a Natalia Álvarez, secretaria de la Cámara de Comercio. Bueno, estamos con dos integrantes de la nueva comisión de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad, que hace muy poquito tuvo su asamblea anual con renovación de autoridades, más allá de que, bueno, estamos hablando con quien va por tercer periodo al frente de esta entidad, Ricardo Cerda. Ricardo, ¿cómo estás? Y gracias por recibirnos. Hola Silvio, buenas tardes para todos. Así es, el 29 de marzo se realizó la asamblea, por lo tanto, como te comentaba días pasados, se realizaron la lectura del balance del 2019 y el 2020, dado a lo que sufrimos el año pasado del COVID, no se pudo realizar la asamblea. En mi caso vamos por la tercera gestión, con toda la expectativa que tenemos en toda nueva gestión, con la alegría de contar con dentro de la comisión con nuevas funciones. En el caso, acá se encuentra y acompañándome Natalia Álvarez, que por primera vez en la historia la Cámara, la función de la Secretaría va a ser a cargo de una mujer, en este caso de Natalia, contadora y comerciante de nuestra ciudad. A eso se sumaron tres jóvenes socios que integran la comisión en este periodo, que son Mauricio Cabarcos, Patricio Burón y Alfredo Barulli. Así que bueno, estamos con la expectativa y los proyectos que toda nueva gestión, más allá que el equipo de trabajo es un equipo que viene de hace un par de años y que nos encontramos muy cómodos trabajando. Y bueno, el 2020 fue un año complicado, muy complejo en todo tipo de aspectos. Y bueno, lamentablemente estamos en un 2021 con mucha incertidumbre, que hace poquitas horas se dio a conocer las restricciones. Vamos a tener en breve, en horas más o horas menos, una reunión con el Ejecutivo Municipal, con los funcionarios que están del Comité de Crisis, y vamos a ver cómo toca a nuestros comercios, a distintos rubros que ya vienen golpeados, obviamente, desde el año pasado. Así que bueno, vamos a arrancar una nueva gestión, en mi caso con el orgullo, con un orgullo muy alto y una responsabilidad muy fuerte también. Seguramente es así. Bueno, estamos acá con una de las damas que acompaña precisamente esta comisión directiva, que viene ya con una trayectoria familiar, digamos, con un apellido que ha estado relacionado con la Cámara de Comercio e Industria. Natalia, bueno, seguramente es un orgullo para vos continuar esa tradición, si se quiere, en cuanto a la dirigencia al frente de la Cámara. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Silvio. Sí, por supuesto que es un orgullo porque mi papá fue integrante de la comisión, fue presidente hace muchos años y por eso ni bien me convocaron me sumé y por supuesto que ahora cuando Ricardo me dijo ¿querés venir en la nueva comisión como secretaria? Sí, por supuesto, todo lo que pueda sumar desde mi lugar. Es un orgullo y ser parte de este equipo, porque la verdad es que somos un equipo que trabajamos todos juntos y se va sumando cada vez más gente joven, valiosa, de muchos rubros, que es lo que queremos, para poder trabajar todos juntos, comerciantes, industriales de arrecifes, para poder trabajar todos juntos. El 2020 fue bastante difícil, quedaron muchos proyectos parados que vamos a intentar si podemos retomar con toda la agenda joven, así que con nuevos proyectos y esperemos que este año podamos hacer algunos de esos. Bueno, un orgullo estar integrando esta comisión. Recién Ricardo mencionaba, por primera vez en la historia hay una secretaria mujer dentro de la comisión. Ya en la gestión pasada se dio ese paso con dos integrantes, junto a Marcela Prince, vos y Marcela. Seguramente habla de una apertura también tan necesaria en estos tiempos y que habla respecto de, bueno, la modalidad que se tenía antes, ¿no? Sí. En cuanto a no darle tanto lugar a la mujer. Habla de algo social, porque no era solo la Cámara o la Comisión, eran la mayoría. La verdad que desde el principio con Marcela nos sentimos re cómodas, siempre se lo agradecimos y formamos parte del equipo como
no hay diferencias de ningún tipo, así que bárbaro, le ponemos por ahí un poco la opinión femenina, pero la verdad que trabajamos todos juntos lo más bien. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305. Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola. Es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola, en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores. Trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores. Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. A pesar de la difícil situación de pandemia que están atravesando los comercios y las empresas de nuestra ciudad, la Cámara de Comercio no ha dejado de trabajar brindando apoyo y estrategias a nuestros comerciantes y empresarios. Vamos a escuchar la palabra de Ricardo y de Natalia, que nos cuentan sobre esto. Ricardo, han tenido un año 2020 muy ha sido muy complicado a nivel mundial. Hemos tenido un año muy complicado. Desde la Cámara se anunciaron al comienzo de 2020 muchísimos proyectos para desarrollar. Obviamente que la pandemia dificultó un montón de cosas, pero siguieron haciendo cosas y este 2021 también pinta difícil, pero bueno, los vemos con muchos proyectos a realizar. Así es, Silvio. Mirá, el 2020 estuvimos cerca de todos los asociados en todos los rubros, lamentablemente, como sucedió y es de público conocimiento, en algunos rubros, algunas actividades donde tocó más fuerte, ¿no? Por diferentes motivos, por diferentes horarios, la parte de gastronomía principalmente, el turismo. Nosotros desde la Cámara estuvimos allá por mediados del año del 2020 trabajando a ese sector, subsidiando un delivery, ¿no? Si ustedes recuerdan, por 60 días tuvimos el acompañamiento a ese sector muy, muy, muy castigado, y lamentablemente es posible que sea uno de los futuros castigados en este año o en estas próximas horas, lamentablemente. Bueno, fueron 60 días, Silvio, en la cual la Cámara hizo un aporte importante a ese delivery, a esa forma de entregar los productos al cliente, y se realizaron cerca de 600 viajes. O sea que con eso, la verdad, o sea, no le solucionamos el problema totalmente. Pero bueno, fue un gran paliativo, fue un aporte. A todo eso se sumó distintas acciones. No dejamos de capacitar a nuestros asociados. Lo hicimos a través del Zoom, de capacitaciones virtuales. De hecho, CAMI, la Confederación Mediana, la Mediana Empresa Argentina, sacó 85 cursos gratuitos, ¿no?, en forma virtual. Muchos jóvenes de Arrecifes lo realizaron por esa forma. Y también articulamos un curso muy importante de manipulación de alimentos con una empresa local. Esa es la importancia que tiene la Cámara, ¿no?, de articular distintos proyectos y distintas acciones con empresas privadas de nuestro medio. En este caso fue con Molinos Arrecifes, donde se hizo el curso de manipulación de alimentos con un título nacional. Y luego también articulamos, si vos recordás, Silvio, el monumento a la industria, en nuestro sector industrial planificado, en nuestro parque industrial, que algo que fue realizado en un proyecto junto a una escuela pública, la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán.
donde hubo una chica, una joven, donde ganó el concurso y el artista local, Francisco Bosco, lo llevó a cabo. Eso también generó dentro de la Cámara, nosotros el año pasado, generamos el espacio de jóvenes de Generación 2030. Son para aquellos jóvenes que tengan un proyecto solidario, un proyecto para mejorar la calidad de vida de los arrecifeños. Lo hicimos a través con las chicas de hockey del Club Ricardo Gutiérrez, que tienen su sede en la localidad de Tot. Conmemoramos los 80 años de la Cámara con 80 plantaciones de distintos árboles en distintos lugares de nuestro distrito. Lo hicimos en clubes, lo hicimos en plazoletas, en plazas. Así que, bueno, dentro de lo que... Y sin olvidarnos, siempre atento a todo lo que ocurría en distintas etapas de la cuarentena. Si vos recordás, eran distintos horarios, distintas actividades. Bueno, hicimos lo que pudimos hacer y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero obviamente queda para hacer mucho más. Se hizo el convenio comerciales con beneficios muy importantes para los socios y el personal de los asociados, ¿no? Como un ejemplo, disculpen si me olvido de un comercio, Autoservicio Don Luis, con un descuento muy importante, Bulonera Arrecife, Star Gym, Manufactura Arrecifes. Hoy se sumaron otros comercios, como Panificadora Las Flores. Y se van renovando y en estos próximos días vamos a tener, seguimos con una ronda de charlas con distintas instituciones y distintas empresas para sumar convenios a nuestros asociados. Teniendo en cuenta la situación que estamos comenzando a atravesar nuevamente, ¿se van a mantener todos esos proyectos? Por ejemplo, hablabas del servicio ese delivery que fue el año pasado, también el aporte de estos comercios para todos los asociados, ¿se va a continuar con todo esto? Veremos cómo arranca esto, que mejor dicho, la segunda ola llegó, lamentablemente. Veremos cómo nos toca en la parte de la emergencia sanitaria a nuestra ciudad. Ojalá no tengamos que realizar esto. ¿Por qué? Esto significaría que la emergencia sanitaria no es tan grave, que la podemos ir llevando. Pero es para replantearlo. Sí, obviamente, la Cámara va a tratar de hacer todas las gestiones para tratar de estar en los rubros que más lo necesitan. Hace pocas horas salieron nuevas medidas de restricciones, ¿no? Los más afectados vuelven a ser los gastronómicos, por las cuestiones obvias del horario donde trabajan. Así que veremos, tenemos en breve una charla con el Comité de Crisis Municipal, así que ahí estaremos y veremos cómo podemos ir paliando esta situación. Natalia, desde tu lugar como profesional, sos contadora pública nacional, también es importante el aporte de la Cámara asesorando también a comerciantes, empresarios de nuestra ciudad que lo necesiten y que se acercan a la Cámara pidiendo precisamente esa ayuda, ¿no? O sea, la Cámara está abierta no solo a realizar las gestiones, sino al asesoramiento que necesite cualquier comerciante de Arrecifes, está abierto para cualquier tipo de consulta. De hecho, habíamos comenzado también en el 2019 acercándonos a muchas empresas y comercios cuando armamos la jornada de jóvenes y todo eso queremos volver a resurgirlo, el contacto, y estamos abiertos, siempre lo decimos, a que el comerciante se acerque a la Cámara para consulta, para asesoramiento o para el proyecto que fuera. Nosotros estamos abiertos a escuchar las ideas. Nos nutrimos de eso, por eso está bueno que trabajemos todos en conjunto. Yo creo que para cualquier rubro de arrecifes, la importancia está que la gente compre en arrecifes en nuestra ciudad. Para cualquiera, no lo digo solo para un comercio o lo que sea. Hoy sabemos que con la pandemia mucha gente se acostumbró a la compra electrónica y de todo, pero la verdad que en nuestra ciudad hay surtidos de negocios de todo tipo, desde la cosa pequeña a lo grande, entonces es muy importante apoyar al comercio local. Bueno, como consumidor y nosotros desde la Cámara. Claro. De hecho, ustedes están proyectando fomentar precisamente el consumo a nivel local. Exactamente. Tenemos un proyecto que creo que lo vamos a llevar a cabo, ya Ricardo habló, para hacer alguna campaña de yo compro en Arrecifes, lo que fue la campaña. Vamos a ver este año de qué forma y con qué modalidad, pero de llevarlo adelante. Y que sea importante para que la gente consuma en Arrecifes. Importante esta nueva iniciativa. Sí, he tenido la oportunidad de hablar con el intendente
bueno, a donde nos deseó lo mejor para esta nueva gestión, a toda la comisión. Y la idea de articular una actividad puntual para fomentar el consumo local. Así que nosotros tenemos un borrador realizado, lo tenemos que mejorar, tratar de que sea seductor para los comercios. Y bueno, se lo presentaremos al Ejecutivo Municipal y bueno, la idea es hacerlo juntos. También queremos nosotros reconocer que el Gobierno Nacional ha aprobado la Hora 12, eso le daba mucho oxígeno al sector comercial, obviamente, ¿no? Ese sistema de pago a través de tarjetas de crédito de ahora 12 y ahora 18 vencía el 31 de marzo, se prorrogó hasta el 31 de julio. Para decirte un ejemplo, Silvio, el ahora 12 y la ahora 18 en enero y febrero del 2021 llegó a 108 mil millones en total, ¿no? Con un total de cerca de 10 millones de operaciones en todo el país. Eso en el porcentaje interanual, tomando marzo 2020 con febrero 2021, significó un 26% de crecimiento. En el último trimestre del 2020 se estaba recuperando el empleo. Nosotros perdimos en todo el año, el país perdió cerca de 3.800.000 puestos de trabajo, casi 4 millones de puestos de trabajo. Y en el último trimestre se incorporaron 1.700.000 personas al mercado laboral. Lamentablemente ahora tenemos este tema, la segunda ola. Así que tratemos que sea lo más leve posible, que lentamente la rueda que había empezado a caminar, obviamente todavía no son los números de allá de diciembre del 2019, ¿no? Para decirlo de alguna forma, sabemos que venimos de hace un par de años decayendo en todos los números estadísticos de consumo, de empleo y todo, pero bueno, era una forma de empezar a caminar. Así que esperemos que esto sea muy leve y que, bueno, lo antes posible volvamos a la normalidad. Natalia, y a nivel de medidas que ha tomado el Estado, en este caso el Estado provincial, ayer habló el gobernador, ¿no? Axel Kicillof. Esto lo que estaba diciendo él de la prórroga del consumo, de la hora 12, es muy importante para el consumo, porque además por el beneficio que tienen las tasas de financiación para los comerciantes, y la verdad que hay muchos productos que hoy, creo que si no son en 12 cuotas o 18 cuotas, no accede mucha gente, así que la verdad que eso de la prórroga, esperemos que lo sigan prorrogando, y es una forma de apoyar al sector comercial. Y por lo que escuchamos hoy que habló el gobernador, anunció que iba a haber nuevos planes de moratoria, así que bueno, hay que esperar a ver qué va a salir, y también anunció préstamos, creo, del Banco Provincia, hay que esperar a ver qué sale para ayudar al sector comercial. Importante que ustedes van a estar ahí cuando se sepan, cuando se oficialice todo, como para aconsejar. Informando a los socios y viendo cómo asesoramos y qué podemos hacer en ese sentido para asesorar a los comerciantes de Arrecifes. Bueno, Ricardo, sí. No, lo que también queremos dejar claro, que quedó claro el año pasado, que el sector comercial, el sector de las pymes en nuestra ciudad, cumplieron todos los protocolos sanitarios, en todas las etapas. Así que, por lo tanto, entendemos que la fuente de contagio no está, en el 95% de los rubros comerciales. No está ahí. Así que... aparte no resiste para ningún análisis volver a cerrar como el año pasado. ¿Esa va a ser la postura de ustedes a la hora de hablar con las autoridades? La postura, sí, hay mucha voluntad municipal, obviamente que se entiende, esto es obvio. Lo que nosotros vamos a trabajar en concientizar a nuestros colegas, a nuestros pares, a nuestros pares comerciantes, en eso tenemos que trabajar. Y tratar que, bueno. Si existe alguna anomalía o una desprolijidad en un comercio, que ese comercio sea sancionado, pero no todos los rubros, todo el rubro de ese comercio, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque por uno no podemos sufrir todos restricciones severas, no hay margen para eso. Así que bueno, hay voluntad, lo importante es que hay voluntad, por lo menos de lo que yo escuché, por lo que las charlas informales que tuve. En poco, el lunes, vamos a tener una reunión formal con el comité de crisis, y hay voluntad para colaborar, para tratar dentro de las posibilidades y dentro de las medidas que dispone la provincia y la nación, obviamente.
Y lo importante, Natalia, que bueno, están ustedes en una situación tan compleja, tan difícil, tan complicada para muchos comercios y empresas de nuestra ciudad, como para darles una mano, como para darles contención, como para darles consejos, como para estar y escucharlos, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo que estamos todos en la misma situación y que esperemos que no se llegue a nada, ninguna restricción más estricta, pero el comercio, la verdad que con lo que pasó el año pasado fue un año muy difícil, entonces hay que seguir trabajando, pero hay mucha voluntad de que eso funcione. Así que nosotros estamos como Cámara apoyando a todo el sector. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, Silvio, y gracias por todo el espacio que permanentemente nos dan. Y bueno, todos los éxitos en este nuevo programa de Realidad Comercial. La verdad que viene bien a toda la ciudadanía de Recife tener un programa de este estilo, porque vuelca y da a conocer todas las actividades empresariales, lo que sucede en nuestro parque industrial. No son pocas, ¿eh? No son pocas. No son pocas y lamentablemente hay un gran desconocimiento. Entonces, lo felicito, lo mejor para ustedes y bueno, estaremos siempre que nos llamen. Cerramos esta nota de la Cámara de Comercio y apoyamos su propuesta de cena temprano, una forma de apoyar a los locales gastronómicos de nuestra ciudad. Dale un gran toque de color a tu casa, oficina, consultorio o local. Te esperamos con toda la gama de colores. Color Esperanza. El último toque a tus proyectos se lo damos juntos. WhatsApp 2478-464305. Avenida Roque Sáenz Peña y Ángel Merlo. En redes sociales, Pinturería Color Esperanza. Chacinados Mazola es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la elaboración de chacinados y embutidos de la mejor calidad. Atención al público con los mejores cortes de cerdo y nuestros clásicos chorizos y morcillas de elaboración propia. Chacinados Mazola en Pergamino y Rivadavia. Alberti Automotores, trayectoria, experiencia y conocimiento a la hora de elegir tu auto. Los mejores usados, 0 kilómetros, pickups y camiones. Alberti Automotores, Vitelmo Carvajal y Chile. Contacto 02478 402948 y seguinos en las redes sociales. Alberti Automotores. La Espiga de Oro, panadería y confitería, desde 1963 junto a vos. Queremos acompañarte en los momentos más importantes con nuestros productos frescos y de calidad. Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia y especialmente a ustedes por acompañarnos y confiar en nosotros siempre. La Espiga de Oro, Avenida Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 450354. El programa del día de hoy ha sido realizado en el Museo de nuestra ciudad. Estamos aquí con la directora de Cultura y Educación, Estela Arzuaga, a quien le agradecemos este momento. Bueno, gracias por venir y por elegir el museo para hacer esta actividad. Así que está lloviendo, es un sábado por la tarde con lluvia, está muy feo afuera, pero bueno, acá estamos siempre atentos a las necesidades de cada uno de los grupos, porque en Arrecifes hay gente que hace teatro, gente que hace música, ustedes que han venido a filmar esta oportunidad. Y bueno, para eso, esa es la función del museo, no solamente mostrar objetos de otras épocas, sino objetos actuales y la vida de todos los días. Estela, ¿cuáles son los horarios para poder venir a visitar ahora en este momento de pandemia, ¿no?, que estamos? Sí. Bueno, acá coincide que tenemos el edificio que aloja este centro cultural, que aloja la Dirección de Cultura, el Museo y Archivo Histórico, así que tenemos actividad. El edificio está abierto desde las 7 a las 15. Nosotros estamos en las oficinas y la gente pasa, recorre, mira. Si estamos, digamos, si llega algún grupo así de improviso, también los guiamos. O sea que de 7 a 15, todos los días, de lunes a viernes. Por la tardecita también tenemos actividades porque o hay reuniones o, por ejemplo, tenemos el coro los viernes ahora. Mientras hay actividades, también la gente puede recorrer, puede mirar. Los fines de semana, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos abierto. Este fin de semana, como se preveía ya mal tiempo, no lo dispusimos, pero lo anunciamos generalmente por las redes, sábado o domingo. Si hay eventos así de varios días en el pueblo, también abrimos los días que estén con movimiento extra.
Y en estos momentos de pandemia, nosotros nos restringimos un poco, los grupos tienen que ser entre 10 y 12 personas, pero digamos que el museo siempre estuvo abierto, a no ser esos 20 días que se cerró, que estuvo todo, todo completamente cerrado. Así que estamos con protocolo y dispuestos siempre a atender a toda la gente. Y bueno, vamos incorporando distintos elementos. Esta semana llegó un auto nuevo. Vamos a tener también de visita al Trueno Naranja dentro de pocos días. La cupecita 56 de Pairetti va a regresar, que está prestada a Clusellas. Bueno, hay mucho movimiento porque, digamos, es museo histórico, pero un poco polifacético por todos los puntos que toma. Nos contabas también de algunos proyectos, ¿no?, que se van a hacer diseños nuevos como para discapacidad también. Sí, bueno, está previsto ahora hacer una modificación en el ingreso con lo que es una rampa importante de ingreso para discapacitados y vamos a correr una de las rejas que hay y bueno, vamos a habilitar lo que es la entrada de los autos que llegan acá al sector de automovilismo por el sector de calle España. Así que estamos con todo eso y seguimos con la restauración de todos los elementos que se sacaron del sótano, que se pueden recuperar y que están en condiciones de poder ser restaurados. Por lo tanto, siempre hay gente que está trabajando. La gente de los talleres también tienen algunas actividades acá, por ejemplo, la gente de arte, ahora que está trabajando cacharros, decoración de cacharros, la gente que hace también dentro de arte, que hace restauración, también toma elementos acá del museo para trabajar. O sea que es todos los días estamos con mucha actividad porque además también se restauran marcos y pinturas, sobre todo marcos que con la humedad se deterioran mucho, estaban algunos muy deteriorados. El resto, por ejemplo, en la sala de paleontología, es muy común que llegue gente con restos de fósiles que han encontrado en las barrancas del río. Bueno, toda esa actividad se desarrolla acá durante todos los días. Bueno, Estela, en nombre de Realidad Comercial, te agradecemos mucho por habernos brindado este espacio. Es un orgullo realmente tener este museo en Arrecifes. Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos con el programa. Y sí, la gente que viene de otros sitios venimos a ver el Museo del Automovilismo y se encuentran con que el automovilismo ocupa uno de los sectores, pero en realidad no piensan que se van a encontrar con tantos elementos tan diversos, ¿no? Tan diversos de la provincia del norte de la provincia de Buenos Aires, porque abarca no solo Arrecife, sino toda la región. Así que muchísimas gracias. Para ir finalizando, voy a agradecer accesorios de AIM, Quien Me Viste, Pandora y Argento, y Quien Me Peina, Facundo Andrigo Araguz. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Agradecemos a quienes nos auspician y los espero el próximo martes a las 21 horas. Muy buenas noches.